En Honduras no se está invirtiendo suficiente en protección, en educación y en salud de los niños. Los niños son víctimas de la violencia cada día de manera más profunda, de la falta de oportunidades, y o son amenazados y tienen que desplazarse o huyen del país de la violencia que encuentran en sus lugares de habitación. ¿Qué tiene mayor incidencia, la externa o la interna? La externa. Solo en lo que va del año, la autoridad estima que unos 21 mil niños y niñas han sido deportados de México y de Estados Unidos. Ahora, don Guadalupe, la situación de los centros de internamiento acá en Honduras, ¿cuáles son? Bueno, ha habido un cambio de estrategia, de estructura. Al inicio de 2014 se le dio a la DINAF el mandato de que le entregara a algunas ONG los centros de internamiento. Eso no funcionó. Luego se creó una fuerza de tarea, igual que las otras fuerzas de tarea tampoco funcionó. Luego se crearon algunos decretos de emergencia que no dieron resultado. Entonces luego vino la creación del INAMI. Y el INAMI sí ha generado una concertación con organizaciones, se ha reducido el número de niños y niñas que son enviados hacia el internamiento y ha incrementado el número de niños y niñas que reciben medidas alternas a la privación de libertad. Sobre el primer tema, ¿hay políticas públicas de parte del Estado para evitar que los niños y niñas, los jóvenes y la sociedad en general practiquen esta práctica del desplazamiento interno como externo? No, desafortunadamente ni siquiera hay un lugar a donde ir a poner la queja, ¿no? Aunque hay una oficina creada debajo de la Secretaría de Derechos Humanos, no tenemos una estructura operativa que dé respuestas a corto y a largo plazo para las personas que son obligadas a salir de su domicilio, ¿no? Es lastimoso el caso que vimos en Las Torres hace casi 2 años, en el que cuando la gente se quejó de que Mara los había amenazado que tenían que irse en 24 horas, lo que hizo el ejército fue llevar camiones para que la gente sacara las cosas, ¿no? Y sobre el tema de la situación en los centros penitenciarios, ¿es igual de hacinamientos y de peligrosidad en los centros de internamiento? Ningún lugar es seguro en Honduras. Los centros de internamiento pedagógico pues no cumplen con los mínimos estándares para la rehabilitación, igual que las cárceles para adultos, ¿no? En este momento hay más de 22 mil personas privadas de libertad. Muchos de ellos ni siquiera han recibido sentencia, otros de ellos están ahí injustamente, como es el caso de David Romero, por ejemplo, que injustamente está guardando prisión, ¿no? Y es el caso de muchos hondureños. Entonces, el tema de centros de internamiento y de cárceles en Honduras es un tema de violación de derechos humanos, de acoso a las personas que están ahí adentro, o de lugares donde los tienen guardados para sacrificarlos después, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante unirnos al llamado que ya han hecho y que ahora como Mesa de Derechos Humanos también estamos haciendo, de que lanzamos una alerta por la vida de David Romero que está amenazada. ¿Y cómo funcionan las políticas si es que la hay de reinserción? Bueno, en la reinserción de niños, de los niños y niñas que han recibido alguna medida, digamos, es un proceso largo, es un proceso en el que hemos descubierto que cuando no va acompañado de políticas y programas psicosociales y alternativas de empleabilidad, no necesariamente se logra la reinserción, pero en la medida de que se les acompaña, de que se les apoya, es más posible que ellos puedan reintegrarse. Ahora, sobre el tema de David Romero, ha denunciado el defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez, que la vida de David Romero corre peligro por la información que él ha difundido y que maneja y por la falta de voluntad del gobierno. Efectivamente, la Mesa de Derechos Humanos también ayer nos reunimos ante lo que ha sucedido en los últimos días en una cárcel de máxima seguridad. Evidentemente le viene uno a la mente de que, bueno, en este país las personas que denuncian la corrupción tampoco están exentas de sentirse amenazadas por este régimen, ¿no? Y en ese sentido hacemos un llamado a las autoridades a respetar la vida, la integridad y los derechos de David Romero, a devolverle la libertad y a permitirle que esté en libertad, como ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho.